feria, estamos preocupados por la feria porque estamos viendo que la desocupación de las casetas, es decir, que vamos a tener menos casetas en la feria, que la feria taurina, no sé si se va a poder llamar feria taurina porque va a haber una corrida, aunque luego hay una novillada sin picadores. Bueno, pues estamos viendo cómo nuestra feria de San Agustín pues cae en picado y no hay nadie que la frene. Y nosotros pues estamos preocupados porque ya en etapas pasadas, años pasados, ya habíamos hablado del tema de la feria. Habíamos hablado que las casetas eran demasiado costosas para quienes las montaban, que 2.000 euros de tasa para el ayuntamiento nos parecían excesivas, puesto que ya no eran los 2.000 euros. Es que si solo montarse fueran los 2.000 euros, no sería casi ningún problema. El problema es que, aparte de la tasa de los 2.000 euros, como ustedes saben, hay que contratar al guardia de seguridad, 400 o 500, no sé exactamente lo que será, los baños que tienen que tener, los aseos, el tema de la luz, el tema del agua. Es decir, que cuando uno va a montar una caseta, en esta feria de San Agustín nos vemos que muchos colectivos dicen es que esto empieza por 6.000 euros, 6 o 7.000 euros lo que le cuesta montar a alguien una caseta. Y entonces, ¿qué pasa? Porque se le hace cuesta arriba. Si luego las ventas no están como uno prevé, pues ahí viene el problema. Sabemos que hay dos colectivos que han renunciado. Bueno, se ha hecho un llamamiento para ver si alguien quería, pero claro, a estos precios es casi imposible. Pero claro, es que vamos tarde y el equipo de gobierno va tarde. Va tarde porque se ha encontrado nuevamente, porque ya el año pasado hubo una caseta que se dio de baja y se puso el puesto de protección civil, cuando nosotros nos quejamos porque se tenía que haber hecho un llamamiento más grande, incluso haber rebajado un poco las tasas, pero vamos tarde porque no hemos encontrado que vamos a tener dos casetas menos y que, bueno, que el ambiente de feria, aunque va a haber un ambiente grande, tenemos un feria muy grande con muchas atracciones y mucha variedad, pero entendemos que tenemos que ponerle freno a esto y tenemos que hablarlo muy despacito, ver qué tipo de soluciones podemos hacer las casetas más pequeñas si hace falta, porque también las casetas son demasiado grandes, ¿eh? Estábamos acostumbrados a un tamaño más pequeño, en el que, bueno, que parecía que estábamos más justos, pero que, bueno, la gente sacaba la cabeza. Pero ahora con esta caseta y estos precios es muy complicado, es muy complicado. Luego la feria taurina, nosotros en nuestro programa electoral llevábamos impulsar la feria taurina y no hay otro que poner dinero. Si no ponemos dinero en la feria taurina y ayudamos a que la feria taurina tire para adelante, va a ser complicado conforme está el patio que la feria taurina en Linares tenga las corridas que tenía. Entendemos que hay que hacer algo. Si poner dinero del ayuntamiento no se puede, pues tendremos que buscar a alguien, sponsor, algo, empresario, gente, colectivo, algo que mueva el tema de la feria taurina para que no la perdamos. Es que la estamos perdiendo y la feria taurina de Linares, el día 28, como siempre, teníamos el evento por excelencia, que traía muchos visitantes porque la corrida era bastante atractiva, pero no hemos dado cuenta que la corrida no es corrida, es una novillada, es un error. Hombre, yo sé que el empresario que viene a la Plaza de Toros y que quiere le gustaría tener tres o cuatro, eso es indudable. Pero tenemos que entre todos meter el hombro e intentar que esto no se desbarate y se venga abajo. Y tenemos que dar alguna solución. Tenemos que estudiarlo para que el año que viene no vuelva a ocurrir esto y como mínimo tengamos como mínimo dos festejos y si puede ser la de Rejones. Vamos a estudiarlo, vamos a hablar en las comisiones de festejos. El problema es que cuando hemos llegado a la feria ya estaba terminada y no hemos podido proponer el grupo nuevo que estamos, no hemos podido proponer otras cuestiones, pero entiendo que se pueden ir subsanando durante este año para que cuando llegue la feria nuestras propuestas lleguen al equipo de gobierno y se puedan llevar a cabo algunas cosas para mejorarlas, porque se puede mejorar y mucho. Nosotros entendemos que dentro de, bueno, he dicho subvencionar económicamente, pero hay otras alternativas. Como he dicho, hay alternativas. Podemos buscar patrocinadores, sponsors o como se llame.
todo lo que sea imaginación para poder levantar la feria taurina de Linares, estupendo. Económicamente, si nos cuesta algo el ayuntamiento, vamos a intentar que no nos cueste nada. Sobre todo, no intentar que no nos cueste nada. Pero sí podemos fomentar que el día 28 es el día grande, que es un homenaje que se le da a la muerte de Manolete, y a partir de ahí pues buscar algún tipo de sponsorización para que la feria taurina pues tenga también una inyección para que no nos pase lo que nos ha pasado este año. Porque realmente, cuando había dado y tres festejos, con esta crisis que tenemos, pues la verdad es que la plaza no estaba llena del todo. Pero no podemos perder tres corridas a una, que no hemos quedado como aquel que dice nada. Y entonces la gente está molesta, sobre todo los taurinos. Hombre, yo soy taurino, no soy antitaurino, gracias a Dios. Y creo que la feria taurina tenía un atractivo grande, pero no es un atractivo de la gente de Linares, sino de fuera, porque venía mucha gente de fuera. Y esa gente que viene fuera viene a aportar, viene a contribuir a los bares, a los restaurantes, a los comercios. Es decir, que había gente que venía incluso dos o tres días para ver la corrida. Es decir, habrá que hacer corridas más, un poco que sean más atractivas. Y aparte de eso, yo creo que fomentar un poco desde el ayuntamiento una ayuda más, es lo que yo estoy pidiendo desde el ayuntamiento, que se haga un esfuerzo. Si no puede ser económico, de alguna manera que podamos contribuir para que el espectáculo en Linares, en la plaza del Corso Santa Margarita, pues sea como ha sido siempre. Realmente los conciertos, con la gente que va a verlos, no se podrían pagar. Nos estamos dando cuenta que poco a poco esto va decayendo. E incluso los conciertos, ya han visto ustedes, que tenemos dos conciertos, que no hay más. Luego tenemos teatro, luego tenemos otras actividades, pero realmente es que vamos a menos en todos los aspectos. En menos casetas, menos actuaciones musicales, menos corrida de toros, y bueno, esperemos que haya más gente visitando nuestra feria, porque como sigamos así, vamos en picado. No sé si las fechas, si han oído voces de cambiar la fecha de la Feria de San Agustín. Depende de cada uno, dice que sí para la Virgen de Linares, porque otro para la fiesta de o en primavera. Tal. Es decir, bueno, esto vamos a hablar de todas estas cuestiones en la comisión de festejos, que creo que es la que hay que tratar estos temas. Intentad que el año que viene, pues, que apuntalemos bien nuestra feria de San Agustín para que no se nos venga abajo, que se nos está viniendo abajo. Por desgracia se nos está viniendo abajo. Y vemos que el equipo de gobierno está a verla venir. Es decir, no le vemos que esté aportando soluciones para que esto se pueda dirigir hacia otro sitio. Entonces vamos a hablar con ellos, porque creo que el diálogo es bueno. Vamos a hablar con ellos para ver si entre todos podemos arreglar este desaguisado y podamos, pues, que el año que viene la Feria de San Agustín sea otra cosa.